¿Dónde está el amor que tú juraste? Muchísimas gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Posiblemente la cara de Telwin a usted le sea familiar porque mucho antes de cantar, Telwin fue de los Mets de Nueva York. Así es, tuve la oportunidad de jugar con el equipo de los Mets. ¿A qué edad, Telwin? Era a los 18 años. Es una persona joven, ¿eh? Sí, pero fue ligas menores. Ligas menores, pero como quiera los Mets, ligas menores o ligas, esos los Mets. Yo aquí sí juego liga, bueno, mira la liga que juego yo. Ah, sí. me gustaría jugar aquí. ¿Te gustaría jugar aquí? Sí. Tú no sabes el amor que le tienen a la pelota por aquí donde ¿verdad? Tú estás. Muchacho, aquí hay gente que ha ido a ver a todos los equipos, inclusive ha estado en el Dogado. Pero cuéntame, ¿cómo pasa un pelotero que va camino a las grandes ligas, que era donde tú ibas, qué pasó y cómo llegas a la música? Bueno, la música siempre ha sido mi sueño desde muy temprana edad, pero me daba vergüenza cantar, me daba pena y nunca me atrevía. Pero en mi país el deporte, el béisbol es súper famoso. Ok. Y me incliné por eso. Ok. Consigo lo que es la firma, pero lamentablemente me fracturo mi rodilla izquierda y ahí se terminan los sueños de llegar a grandes ligas, comprarme un avión, tener mansiones. Claro. No, y de tener una novia rubia como esta. Pero realmente, ¿cuándo arranca la música? La música automáticamente yo dejo de jugar. Empiezan a fluirme letras. Algo que fue inesperado para mí porque no pensaba que tenía la capacidad para eso. Y el tema que acabaste de escuchar lo compuse de la mano de mi productor, Adrián Febles. Uh-huh. Por una situación que me pasó. Es okay. Una inspiración personal. Ok. Creo que ya a todos nos ha pasado. Por supuesto. Un desamor, una mentira, un engaño. Por supuesto. Pero gracias a Dios le damos
¿Saliste de ese bache? Salí del bache. Si no, te podemos sacar aquí. Tenemos aquí especialistas, nuestra psicóloga Flora Paso. ¿Verdad? Y además están estas muchachas que con un día que salgas con ella, la felicidad te regresa. Ella sola te va a encargar. Inclusive cuando venga la cuenta te vas a sentir tan feliz. Que posiblemente no vuelvas a salir más nunca en tu vida. Bueno, tengo mi tarjeta, mi MetroCard. Bueno, con eso vamos para adelante, con eso no hay problema. Ahora, ¿hay presentaciones, hay un disco, hay lanzamiento? Tenemos lo que es el videoclip. Fue realizado aquí en la ciudad de Miami, ya está en YouTube, lo pueden ver. Fue con la primera finalista de Nuestra Belleza Latina, Aldo Cerijo. Y tenemos lo que es el álbum, pero estamos todavía en proceso en el estudio. Tenemos que hacer un compromiso en este programa ante nuestro público. Cuando ese álbum esté, vas a estar aquí. Y que vas a estar estrenando número en el Happy Hour. Claro, hermano. Yo te deseo una gran carrera como cantante. Muchas porque gracias. Realmente eres un hombre emprendedor. Volviste a empezar y yo sé que va a ser un camino lleno de logros. Muchas bendiciones y gracias por estar en el Happy Hour, un programa que es tu casa. ¿Está bien? Gracias a ti. A usted le convido a que regrese con nosotros a la hora feliz de América TV porque venimos a la barra libre de lo que se habla hoy en Miami. Ya está tu tema, Tolán.